Mis cazadores, otro día y otra aventura. Estamos por la madrugada y hoy estamos cazando unos guajolotes. Aquí tengo al Pifas y tengo al Yepes. Vamos a seguir estos animales a ver qué encontramos. No nomás vamos a andar siguiendo estos guajolotes. La voy a enseñar toda la herramienta que uso para mis cacerías de guajolote. Esperamos tumbar varios. Ya andamos escuchando a unos. Vamos a seguir adelante con esta cacería. Este guajolote se está acercando y acercando. Empezó de muy lejos y ya lo tengo aquí a un lado. No me puedo mover. Les voy a dejar un audio. Si escuchan este ruido de un guajolote, ya vale a chetos. Ese guajolote no le gustó algo y se va a pelar de allí. Acabo de disparar un guajolote llegando aquí. Escuchamos uno que salió, los asentamos y solo me salió de mi lado y no le gustó algo. Me paré, no sé si grabé esa parte y le di un disparo, pero no se hizo. Vamos a ver si encontramos otro. Acabamos de escuchar un guajolote que cantó. Aquí tenemos unas pisadas, vamos a ir para qué rumbo, a ver qué encontramos. Todavía es temprano. Estamos caminando con el Pifas. Ya yo tengo el tocayo, el Yepes. Y andamos llamando. Y que de repente oigamos uno que se empieza a volar. Y que estaba mero arriba de nosotros. Y lo que te salió otro también. Salió otro bajando del palo y se empezó a correr y le tiré, pero no le pegué. No, hombre. Ya son como las 10. Vamos a darle para el otro rumbo del terreno. Echarles un poquito de agua, pero ya llevamos como unas 3 millas caminadas al mínimo. Sí. Pues cazadores, aquí es todo lo que me llevo para una cacería de guajolotes. Son varias cosas, pero todo puede caber muy compacto, puede caber solo en este chaleco. Lo más obvio va a ser una camisa de camuflaje. Estos guajolotes tienen una vista muy buena. Una mascarilla para cubrirte la cara. Un par de guantes. Me llevo 2 en caso del terreno. Como pueden ver, ahorita está cambiando todo de color. No está tan oscuro, se va a llevar más colores verdes. El chaleco. Este chaleco tiene un cojín que se puede sentar o se puede llevar una silla y una gorra. Esta es la ropa que voy a tener puesto para estar más cubierto en el monte. Me llevo 3 guajolotes. Aquí tengo 2 hembras. Una que está acostada, lista para reproducir. Una que está viendo para un lado y el macho Jake. La bolsa, las estacas para los guajolotes. Estos guajolotes solo 2 usan estacas y me llevo una de más en caso que se quiebre una. Esta es la bolsa. Todo esto va a ir adentro de nuestro chaleco. Tengo llamadores para la boca. Tengo llamador estilo tambor. Me llevo 2 en caso que pierde uno o uno no funcione. Con sus lápices. Un llamador de caja. Mis cartuchos, estas son esponjas verdes que las utilizamos para lijar el tambor, los llamadores para espantar los guajolotes, para localizarlos, un cargador, la cámara y para podar. Si van a los públicos no se pueden llevar estas porque no las gustan que le podan los árboles. Y todo esto de nuevo va adentro del chaleco. Con el chaleco puedo utilizar un cojín para sentarme, pero a mí me gusta llevar una silla. Eso es lo que prefiero. Más la escopeta es para cazar mis guajolotes. Toda la herramienta que yo me llevo.
Ya todo adentro del chaleco se ve mucho más mejor y menos cosas. Señores, de repente salió un guajolote, los bajamos del carretón. Si el tifo le acaba de dar un tiro, vamos a ver. ¿Ya? Venía recio, eran dos. A ver, vamos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó, pifos? ¿Qué pasó? Mira, tomé el guajolote. ¿Cómo te salió? Nomás de repente, ni chance de grabar me dio. Estamos en el carretón, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué se va a hacer. No. Ya está en el bosque. ¿Cómo se fue el otro? Para allá. Qué emoción, ¿no? Eso me echa. Una emoción que... Pero dice que pifas que eran dos. La dio un disparo al de él, cayó. ¿Y el otro qué pasó? El otro se quedó brincándole ahí. Y o sea, cuando vi que corrió para ese lado, pues yo pensé que ibas a tirar tú. No, y es, sí, yo estaba de este lado. Mire, yo estoy acá donde está este arbolito, de aquel lado. Y y se cruzó para acá, para adentro. Y corrió así, para adentro. Y aquí adentro intenté dar un disparo, pero no creo que la pegué. Pero dice Pifas que estaba gigante ese. Tenía la barbota así, largotota. Hijo eso. Uno que sí pega. Uh-huh. Uno que sí los escucha. Hasta nos siguen. Sí, uno que sí los siguen. ¿Qué pensaste, Yepes? No, estaba muy bien. Yo estaba esperando que pasaran sobre debajo de las ramas para que me diera el otro, tira el otro en la brecha, pero se fue hacia el monte. Pues se voló, ¿verdad? Se voló, sí. Por eso tú fue cuando lo viste, tú por abajo de la ramas, de otro lado, cuando lo viste. Ya para mí no me dio tiro. Pues gracias, Tejano. Gracias. Buen tiro, Pifas. Y lo más importante, señores, después que tumben su animal, su cosecha, es ponerle su etiqueta. Ese ya está listo, el Pifa está preparándose. Y ahorita vamos a seguir con uno para el Yepes. Saludos, Racita, esperamos que nos toque y agarremos uno nosotros también. Nos íbamos a regresar al campo, pero decidimos a seguir uno de los guajolotes que le salió al Pifas. Y lo escuchamos cantar. Y tuvo oportunidad el Yepes y el Pifas, que eran tan grandes. ¿Qué te costaba? 40 yardas, 50 yardas. Estaba como unas 70 yardas, 60. No, muy bueno, pues, sí. Pero como no horrible, tirarle. Horrible, sí. Horrible, sí. Estaba grande como una avestruz. Sí. El Pifas tiene video, ahorita se lo vamos a enseñar aquí.
tenemos un guajolote que está llegando, está cantando lejos. Vamos a ver si lo podemos sacar que llegue cerca. Este pifas ya mero no estaba aquí con nosotros. Ya mero se lo tragaba una rattlesnake. Uno que se mata víboras. Ajá. Pero qué bueno que tiene aquí al tocayo, al Yepes. Sí, nomás dos tiros le dio. Uno que es de rancho viene a agarrar nopalitos. Cazadores, pues ya saben, cuando estamos aquí en el rancho, ya que alguien tumbó. Ya que hay cosecha, lo único que toca es la cocina. Aquí tenemos el Yepes con unos nopalitos. Allá tenemos el pifas con unos nopalitos. Y aquí tenemos la salchicha de venado con queso. Unos los lomitos con bacon. Y ahorita vamos a comer rico, rico, rico. El arreglo. El teléfono se va para acá, ¿no? Unos nopalitos estilo Yepes y pifas. Cazadores, no sé qué pasó con el audio, pero seguimos buscando unos guajolotes por la tarde y no se escuchó nada. Los pasamos toda la tarde buscando y buscando, esperando que oyéramos uno cantar y no pasó nada. Regresamos al campo para seguir con la tragadera. Cazadores, a veces no matamos, pero sí comemos. No siempre se caza o cosecha, pero siempre hay algo de comer. Y el Yepes perdió su dieta hoy. ¿Y yo? Más una vez. Uno que sí pesca, como el pescado. Mira. Ahí saludo para Cazaría Extrema. Cazadores, es por la mañana, el segundo día que vamos a escuchar un guajolote. Apenas van a ser las 7, faltan 30 minutos para amanecer. Vamos a ver si lo podemos agarrar. ¿Tú te acuerdas que están en la cámara? Como dice el cazador salvaje, puras fallas, puras fallas. Ese guajolote estaba ahí en ese arbolito de atrás cuando dimos esta esquina y lo sintió, los vio y se fue corriendo. Man, estaba cerca. Así se acabó nuestra aventura. Solo podemos tumbar un guajolote esta vez. El premio se lo ganó el Pifas. Su primer guajolote, un Jake, muy bueno. Ojalá que los invite cuando ya esté el mole hecho. Espero que les gustó el video. Gracias por viéndolo. Háganme el favor, dejen un comentario. No se les olvide, dejen un like y compártanlo con sus amigos. Eso nos ayuda mucho para que lleguen estos videos a otras personas.
Nos vemos a la próxima. Adiós. Bye.